Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales, de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles un lindo proyecto en material reciclable. Los dejo con la lista de materiales. Bueno, amigos, les pedí un piquito de botella, aquí lo tenemos. Vamos a utilizar una base, un pedazo de papel periódico o un plástico y vamos a utilizar nuestra pintura vitral, la vamos a mezclar muy bien porque en la parte de abajo se nos puede sentar el color. Entonces la mezclamos muy bien y abrimos nuestro frasquito. En el piquito le vamos a dejar nuestra tapa. ¿Por qué? Porque aquí en el momento que vamos a aplicar la pintura, se nos puede correr a la parte interna. Entonces, vamos a correrla en este sentido, tratando de que nos quede paralelo o bien pintada el piquito. Cubriendo por toda la superficie, vamos a ubicar. También podemos hacer este proceso con un pincel, pero el pincelito nos va a dejar muestras de las cerdas. Entonces no queremos eso. Entonces vamos a coger y vamos a ir mezclando. Corriendo nuestra pintura en esta forma. Procuremos hacer este paso en un espacio abierto porque pues los componentes del vitral es a base de un solvente, entonces tienen un olor un poquito fuerte. Si no tengo pintura vitral, pues también puedo hacerlo con una pintura en aerosol o podemos hacerla también con pinturas acrílicas, pero pues no nos va a dar el efecto brillante. ¿Cuál es la gracia de nuestro vitral? Que nos dé la transparencia característica de las pinturas vitrales. Vamos a hacerle siempre este movimiento, ubicando, por eso tenemos de base un periódico o un plástico para que no, si nos llega a gotear el producto, pues podemos no dañar nuestra mesita de trabajo. Mientras hago este proceso, les recuerdo que me pueden ubicar en mis redes sociales como Yadi Morales Medina o Creaciones Yamora en Facebook y en mi canal de YouTube. Si te has perdido algún paso hasta el momento, puedes ubicar nuevamente esta manualidad en el canal de YouTube Hogar TV Channel. Aquí, una vez ya hemos pintado todo el piquito, vamos a recoger nuevamente el excedente de pintura. Así, de manera que no vamos a desperdiciar ningún producto. Como ustedes se dan de cuenta, es muy poca la cantidad que vamos a utilizar. ¿Qué les recomiendo? Vamos a dejar inicialmente nuestro piquito así, boca abajo. Podemos pintarlo y dejarlo un par de horitas y después, para que la pintura termine de secar, lo vamos a ubicar en esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, en el momento en que hago esta posición, el exceso de pintura que nos queda va a escurrir. Y para que termine de secar, puesto que aquí está tapada, entonces vamos a darle vuelta a nuestro piquito. Entonces, para acelerar, aquí yo ya traje, vamos a dejarlo esto a un ladito. Vamos a tapar bien nuestra pintura vitral. Aquí yo ya traje este pasito adelantadito. Ya le retiré mi tapita porque ya no la voy a necesitar. Le corté, le perfilé muy bien este bordecito. Y paso a seguir, vamos a empezar a decorar. Yo traje este millaré
vamos a colocarlo en esta parte, como la silicona nos puede dañar nuestro producto. Yo he traído un producto o un pegante universal, hay diferentes marcas, ustedes utilizan la que mejor acomode a su presupuesto y a su comodidad, y vamos a aplicar nuestro pegante universal que no nos va a dañar nuestra envase de PET. Si tengo silicona líquida, también puedo hacer este proceso con silicona líquida. ¿Por qué no caliente? Porque la pintura, el calor de la silicona me va a dañar y va a arrugar nuestro envase de PET. Entonces vamos a seguir aplicando aquí nuestro pegante universal. Vuelvo y les digo, si no tienen pegante universal, pueden colocar goma instantánea o silicona líquida. Nos va a funcionar en la misma forma. Vamos a seguir acá. Recuerden que nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Pueden llamarnos, alguna duda que les haya quedado. Estamos en cursos y en seminarios permanentes. Me pueden ubicar en el 311-891-6962 o en el teléfono fijo Ciudad de Bogotá 537-8426. Aquí seguimos. Y aquí en la parte final vamos a aplicarle un poquito también en el sobrante de nuestro millaré. Vamos a quitar excedente. Y vamos a fijar bien. Nos ha quedado así. Para darle un mejor acabado, vamos a utilizar una pintura de vitral, una pintura de bordeador de tela. Y vamos a hacerle unos pequeños punticos para contribuir con la decoración. Si te has perdido algún paso de esta manualidad, puedes ubicarnos en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Vamos a destapar nuestra boquilla. Y punticos, ya la decoración que ustedes le quieran hacer, arabescos, ya es a gusto de ustedes. Vamos a tapar nuestro bordeador y mientras que esto se nos seca un poquitico, vamos a coger una esferita de icopor con una lijita y vamos a lijarle las imperfecciones que comúnmente nos trae nuestra esfera de icopor. Entonces, vamos a lijar un poquito esto. Si yo quiero, puedo pintar mi esferita. Si tengo una esferita en porcelanicrón, también la puedo hacer. Si deseo, le puedo hacer sus facciones. Yo en este caso no le voy a hacer facciones, sino simplemente la pienso dejar así solito. Simplemente aquí vamos a lijar un poquito para que nuestra esferita se nos vea un poquito más perfiladita. A lijar todo esto. Tiene que ser con una lija suave para que no nos vaya a dañar nuestra esferita de icopor o tecnopor o unicel, que le llaman en otras partes. Una vez la tenemos bien lijadita, vamos a quitarle todos los excedentes con un trapito
con una franelita de una camisetica vieja que tengamos y rectificamos pulimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con nuestro tarrito de vitral, puede ser, o una esferita en algo redondito. Vamos con un chelín a hacerle la parte de la aureola. Nos guiamos con el frasquito de vitral para dar bien la formita redonda. Retiramos, cortamos excedente. Bajamos esta partecita y nos queda para colocarle la areola de nuestro angelito. Entonces yo siempre ubico la parte central de la bola y me voy unos 2 centímetros hacia atrás. Como el chelín tiene su propio alambre, nos va a facilitar la ubicación de nuestra aureola. Entonces así nos ha quedado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Yo aquí yo traje el pasito adelantado en un excedente de PET, dibujé las alitas de nuestro angelito. Vamos a coger con nuestra herramienta, que es el pirógrafo. Si no tenemos esta herramienta, podemos utilizar un cautil y nos va a hacer la misma función. Vamos con nuestro pirógrafo y vamos... inicialmente se me pasó decirles, hice con un bordeador la figura de las alitas y con el mismo bordeador o otro, una escarcha, colbón madera o colbón de la que tengamos o el pegante universal, vamos a esparcir escarcha plateada en el interno si es nuestro deseo. Si yo tengo plumitas de esas artificiales también me sirve. Vamos a coger por todo el bordecito del donde colocamos el bordeador y vamos con nuestro pirógrafo a cortar. Esta función también la podemos realizar con unas tijeras, pero con las tijeras nos quedan picos y nos quedan el borde bastante filoso. Entonces, si vamos a hacerlo con nuestras tijeras, vamos a cortar nuestra forma primero, vamos a pasarle una velita por todo alrededor con la llama de la velita que no nos queme, con la parte azul que ya les he explicado en otros programas, y vamos a perfilarle el bordecito. Una vez hecho eso, entonces ahí sí procedemos a colocar nuestro bordeador, dejamos secar y colocamos la decoración interna que nosotros querramos. Aumentar un poquito la temperatura para que nos ayude más rápido a retirar esto. Recuerden que si se perdieron algún pasito, nos pueden ubicar por el canal de YouTube Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar por mis redes sociales, Yadi Morales Medina, Creaciones Yamora por Facebook y mi canal de YouTube. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Pueden llamarnos al 311-891-6962 o 537-8426. Aquí seguimos nuestro proceso. Yéndonos por todo el bordecito. Y ya hemos retirado y nos ha quedado nuestras alitas. Aquí con el bordeador vamos un poquito a pasarle aquí esta parte central, sí, que nos pase al otro lado, simplemente para darle la curva y que nos queden nuestras alitas ya en esta forma. Vamos a retirar un poco nuestra herramienta y vamos a hacerle presión.
Ahora vamos a ubicar aquí nuestra esferita, vamos a buscar el centro frente. Yo siempre la unión del millarete se la dejo para la parte posterior y vamos a colocar acá la cabecita de nuestro angelito. Esto aquí sí puedo aplicar silicona caliente porque aquí en esta parte de nuestro PET es mucho más grueso, entonces nos va a resistir el calor. Si no tengo silicona caliente, lo mismo podemos hacerlo ya sea o con el pegante universal o con la silicona líquida, nos funciona igual. Si yo quiero, le puedo hacer las facciones que son la carita, los ojitos, las cejitas, pero pues yo comúnmente los dejo así. Ahora vamos aquí en la parte posterior a situar las alitas. Aplico silicona caliente porque en esta parte me queda el PET más grueso. Espero unos segundos para que esto caliente no me vaya a dañar el proceso que he hecho con mis alitas. Ahora sí, ubico. Sostengo un momento. Mientras que él termina de pegar. Y lo tenemos así en esta ubicación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras esto se nos termina de secar, vamos a hacer con una cintica doble raso un moñito sencillo. Como un corbatín. Le vamos a dejar la colita larguita. O esto pues ya a su gusto, si le quiero hacer una rosa en cinta, también es viable. Aquí quemamos nuestras puntas, yo ahorita no lo hago porque no traje mi herramienta, pero podemos ubicarla aquí en la parte del frente para darle un realce. Nuevamente utilizo mi silicona caliente, un puntico. Lo ubico que me quede bien central. Y ya hemos terminado nuestra manualidad. Si deseo o lo voy a utilizar para colgar en el árbol navideño, simplemente en la parte posterior le colocamos un cordoncito y ya lo podemos utilizar en nuestro árbol. O lo pueden dejar así con las mismas ramitas del árbol. El solito se sostiene. Así, amigos, nos ha quedado nuestra manualidad. Si se perdieron algún paso de esta manualidad tan linda, los puede ubicar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar por redes sociales, Creaciones Yamora, ya en YouTube también como Creaciones Yamora, o Yadi Morales Medina. A mis teléfonos en la ciudad de Bogotá, 311-891-6962. Tenemos seminarios y cursos permanentes tanto en reciclaje como en muñequería, FOMI, diversas manualidades. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos en otra oportunidad.